Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, muy bienvenidos a Vicky Alias Vlogs. ¿Dónde estoy? Bueno, hoy dejé a los chicos en el colegio, hoy es viernes, dejé a los chicos en el cole y me vine al Sanadú, muy pegadito a Móstoles, es un centro comercial. Bueno, estoy ahora justamente en el patio de comidas, que bueno, obviamente están todos cerrados porque es muy temprano, pero vine a hacer dos cosas. Una, a mostrarles que es uno de los centros comerciales que tiene una pista de esquí, que está abierta los 365 días del año. No la van a poder creer. Bueno, sí, en Madrid tenemos, además de tener dos centros de esquí, acá adentro hay una pista de esquí. Puede venir tanto a practicar, porque ya saben tanto esquiar como hacer snowboard, pueden directamente venir con su tabla y practican. Te pueden enseñar, sí, hay clases. Y si no, también puedes venir a festejar un cumpleaños o algo. Así que ahora, miren, de vuelta así para atrás. Y allá atrás está la pista. Venga que se las muestro. Bueno, miren. Miren lo que es esto. Cha-chan, cha-chan. Bueno, toda esta es la parte de abajo. Miren ahí, bueno, hay silloncitos, la gente, bueno, está desayunando o trabajando. Desde acá se ve mejor. Bueno, miren, ahí hay un señor practicando. Y si yo, ahí, hacemos así. Ven, suben por ahí, ahí están los pomos. Entonces suben y después van bajando. Ya les digo, es tanto para principiantes como para gente que ya sabe esquiar y viene y practica, puede practicar todo el año. Es ideal para venir en verano, chicos. Ideal. Bueno, también se pueden festejar cumpleaños, ¿sí? Eventos. Así que bueno, después les dejo todos los datos. Pero bueno, es increíble. Bueno, yo en realidad no venía a mostrarles la pista de esquí, sino que venía a mostrarles que acá, justamente en el Sanadú, IKEA puso un espacio que es solamente para, por tiempos de Navidad, un espacio de 200 metros cuadrados que es exclusivo de cosas de Navidad. Así que no me lo podía perder. Ya vamos a ver con qué nos encontramos. Igual, mientras llegamos, les voy a ir mostrando un poquito cómo es este centro comercial. Miren, nosotros veníamos por allá. Allá atrás está todo el sector de comida y igual abajo también hay. Pero bueno, todo comida y está, y es donde se ven las pistas de esquí, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ir para allá. Ahí está el Primark, que es, está buenísimo, tiene muchos precios, súper económicos. Miren cómo está todo decorado. Ahí está el Apple. Y acá llegamos al IKEA. ¿Sí? Termina la Navidad, lo desmontan y se van. Así que bueno, entramos a ver con qué nos encontramos.
Bueno, ahí recién salí del IKEA. Yo pensé que acostumbrados, digamos, como nos tiene acostumbrados IKEA, yo pensé que iba a ser, ¿no?, un mega showroom de un montón de cosas, y la verdad que es bastante escueto, ¿sí? Así que esta vez me decepcioné un poco. Así que aprovechar y les voy a mostrar un poco más del Xanadu. Vamos. A la gente que es fanática, le encanta, le gusta Harry Potter, no, se vienen al Corte Inglés porque hay de todo. Miren, las varitas, hay diferentes varitas. Acá, más chiquititas, está. Es una lámpara. Bueno, hay absolutamente de todo. De todo, de todo. Bueno, un monedero, llaveros, estas son las lámparas para colgar. Bueno, miren acá, estos son unos peluches, bolígrafos, carteras, mochilas, relojes. Miren ahí el malo, el tren. Está en una vidriera, ¿no? Por eso se ve así. Bueno, están todos los personajes, todas las varitas. Miren el precio de las varitas, ¿no? El maletín de réplica. No, no, hay de todo. Bueno, acá pasamos a Star Wars, no, pero vamos a terminar con Harry Potter. Miren, esto está buenísimo para regalar. Un cuaderno, vienen lápices, una regla, sacapuntas. Esto va dedicado a Vicky, fanática de Harry Potter. Las tazas. Bueno, hay de todo, miren ahí. El muñequito, por ejemplo, está $22.95. De Gryffindor. Miren las golosinas. Golosinas de Harry Potter. Miren. No, bueno, cuando dije que era un mundo, es un mundo en serio, ¿eh? Un mundo en serio. Esto vale $35.95. Bueno, cajas para guardar cosas también de Harry Potter. Bueno, no. Hay muchas, muchas cosas. Ni idea, pero ni idea. Porque no me gusta para nada. Pero bueno, sé que hay muchos fanáticos que les gusta. Así que para el fanático de Star Wars... Acá está el casco. Wow, miren lo que es ese casco. 124. Otro casco, este es el más conocido, me parece, ¿no? Bueno, acá están los muñecos, los personajes. Están muy bien hechos, ¿eh? Se los lleva a ver, pero... Está muy bien hecho. Va.
Bueno, hay de todo. No, cosas de Friends. Siempre, siempre hay cosas. Chicos de Friends. Se ponen las galles. ¿Visto la serie? Bueno, yo sí la vi. Me encantó. Bueno, acá están los personajes. Y miren la taza, está buenísima esa taza. Genio, Chopper. Bien, bueno, La Casa de Papel. También. Para los que vieron La Casa de Papel. Y odiamos a Arturito. Me pasaba, necesitaba decirlo que lo odio a Arturito. De Nintendo, ni me meto acá porque todavía no llegamos a esta etapa, Play. Todavía los peques son chicos. Bueno, acá también, miren, para los que le gusta Dragon Ball. Acá, bueno, también hay de todo. Esto también va dedicado a Fabio, mi amigo, que le encantan todas las cosas de anime. A mí no me gustan, pero bueno, para vos, Fabio, mirá, todas las cosas que hay. Bueno, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Acá, bueno, siguen los libros. El que conoce El Corte Inglés sabe que es un mundo. Bueno, ahí hay ropa de bebés, de chicos. Está la parte de abajo. Está el supermercado. Abajo está el Supercore. Que, a ver, creo que más abajo está. Sí, miren. Ahí está. Yo estoy acá en el segundo piso. Primer piso es ahí. Y abajo de todo es el Supercore, que es justamente es el supermercado de El Corte Inglés. Es un poquito caro, pero nada, está buenísimo. Ropa, vamos a ver. Ay, toda esta parte de librería a mí me fascina. Me fascina. Yo creo que a mucha gente también le gusta todo lo que es librería. Bueno, hay de todo, de todo, de todo. Para pintar, pinturas, los bastidores. Me encantaría saber pintar, chicos. Es algo pendiente que tengo. Bueno, miren, témperas, acuarelas, plastilina. A ver cuánto está la plastilina acá. Vamos a comparar precios. Ah, pero no era el mismo tamaño. Ah, bueno, no, está lo mismo que en el chino. Les quiero contar. Yo le compré a los chicos en un chino y está exactamente lo mismo. Así que, y son sin gluten, miren, son gluten free. En caso, si se lo llegan a comer, no es que comemos plastilina, ¿sí? Pero. Bueno, o los que tienen alergia también a las manos. Bueno, acá todo tipo de pinceles. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, cajas de lápices, de rotuladores. Los que tengan mi edad, es de nuestra época. Para mí, los mejores dibujitos. Bueno, disfraces. Hay de todo. Ahora vamos a mirar precios, a ver. Esto de acá. Una heladera. Bueno, miren allá las canastas con cosas. Bueno, acá más cosas de Star Wars, de Adventures, de Batman. Más varón, ¿vieron? Porque bueno, al tener dos varones, me muero esto. Nunca había visto, chicos. ¿Un lavarropas? ¿Es en serio? ¿Está chequeado? ¿Un lavarropas? Veterinario. Un supermarket. Acá hay esto. Miren, con la caja registradora me encanta. Microondas. Por Dios, no lo puedo creer. Bueno, ¿qué hay? Jugueras. Ay, para hacer picnic, me encanta. Bueno, bebotes. Lleno, lleno de sexo. Este está 25 casi. Bueno, utensilios de cocina. Tenemos todo lo que es Marvel. Miren, acá abajo. Ahí están todos los personajes.
Bueno, los Playmobil que... Miren, para los que les gusta Volver al Futuro, hecho en Playmobil. Creo que marido se muere. A ver cuánto está. 35 euros, no está tan caro, son 80 piezas. No estaría tan mal. Bueno, acá tenemos el auto 42. Bueno, muñecos de Toy Story, está Forky. Oh, ya. Uy, no rompas nada, Vicky. Forky, Woody. Ahí. El auto. El auto con Woody. Ay, amo, amo. Sully y Mike Wazowski. De Monster Inc. Bueno, acá abajo los muñecos más grandes. Si hablamos de Navidad, estamos en el lugar indicado, ¿sí? En el Corte Inglés. Thank you.
cuántas cosas lindas que hay en el Corte Inglés. Hermoso, la verdad que nada, me quería llevar todo, muy muy lindo. Bueno, va a ser el primer video de varios que va a haber con respecto a lo que es Navidad, ¿sí? Bueno, de hecho hay otro video que es en el que estoy haciendo las compras navideñas que en diferentes lugares, así que también va a haber video de eso. Me voy a ir a los mercadillos ahora cuando empiecen a abrir para el lado de Madrid, así que también va a haber video. Va a ser un diciembre, la verdad que cargado de cosas, así que espero que me dé el tiempo para poder filmar y mostrarle, bueno, un montón de cosas. Sigan prendidos al canal porque, bueno, se vienen un montón de videos. Les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene. Chao.